obviamente, pues adquirimos a dos jugadores front runner, como ellos le llaman, y pues emocionados, y estamos todos esperando tener una muy buena temporada. ¿Sabes? Nunca puedes descartar los otros equipos, así como nosotros nos hicimos un mejor equipo, también los gigantes también se hicieron mejor equipo, los Dodgers también hicieron mejor equipo, pues. La pelea pues sigue estando ahí, no podemos confiarnos en ningún equipo, pero nada, salir al terreno y dar lo máximo. ¿Qué interesante va a ser el receptor de una gran rotación como el que se armaron aquí en la Ciudad del Norte? Obviamente pues es importante pues la comunicación con ellos, pues mantenerse todos en la misma página, y nada, pues de mi parte pues voy a dar lo mejor para que ellos pues tengan todo un buen año, todos los lanzadores tengan buen año y pues nos den chance de ganar los partidos. En cuestión de tu temporada en el invierno, ¿qué trabajaste? ¿O hay algo que quizás mejoraste en cuestión de tu bate o tu juego entero? Nada. ¿Descansando? Nada, trabajando normal, lo que siempre uno trabaja, haciendo las mismas cosas que uno hacía. Obviamente, pues, esperemos a ver qué pasa en la temporada, a ver si mejoré algo con lo que aprendí en la temporada del año pasado. No sé, pues, a ver, pues yo creo que ya uno sabe lo que tiene que hacer para prepararse para una temporada, y pues eso es lo que he estado haciendo. Miguel, ya el año pasado probaron el sabor de una serie mundial. El público, la prensa, ¿se vale decir que podemos llegar a una serie mundial este año? Bueno, no probamos. Probaron el sabor de lo que puede saber. El sabor es estar en la serie mundial. En la postemporada sí es diferente. Obviamente, pues llegamos bastante lejos. Muchos no esperaban que íbamos a llegar tan lejos. El equipo, pues todos hicieron muy buen trabajo. Todos, una temporada bien fructífera para todos. Obviamente, todos ahora quieren más. La única manera de saber si todos quieren más es pues en el terreno. Muchas veces nosotros pues tomamos esto como que fue fácil llegar a donde estábamos, en especial los jugadores jóvenes, fue fácil llegar a los playoffs, seguro que vamos a estar ahí, y cuando vienen a ver, pues como dicen en inglés, pues take it for advantage. Tenemos que salir a jugar, a ganar, porque la verdad que donde llegamos el año pasado no es fácil de cumplir. Y pues como digo, tienen que salir a jugar, salir a ganar todos los días y a ver quién es el mejor en el terreno. No, obviamente yo me siento igual, sinceramente me siento igual que todos los años. Una temporada que obviamente uno como pelotero pues se siente un poco mejor, un poco más confiado en cuanto al equipo que tiene. Obviamente yo creo que la presión no va en mí, yo creo que es lo bueno pues, que es un trabajo en equipo y pues todos tenemos que trabajar en conjunto para llegar a la Serie Mundial. Yo sigo sintiéndome igual, todos los años me siento igual. Esto para mí es un juego, salgo a divertirme todos los días. Obviamente siempre a tratar de ganar, porque siempre me gusta hacer mi trabajo, hacerlo bien. Y cuando pues no me sale bien, pues obviamente me siento incómodo, pues. Porque, como te digo, pues soy una persona profesional y es lo que me gusta hacer. Obviamente tenemos un buen equipo. La expectativa de todo el equipo y de todos los fanáticos pues es alta. Lo único pues que uno como veterano le toca decir en el clubhouse, yo creo que es pues a todos los jugadores de quitarse presión de sí, porque obviamente todos se sienten que tienen que hacer una temporada buena, este es el año que tenemos que llegar a la Serie Mundial, y eso es lo que trae más presión, es trae más tratar a los jugadores de ser más de la cuenta, cuando en realidad deberían relajarse y pues dejar que las cosas pasen solo. Por eso es que como me pregunta que si siento más presión este año, de verdad que no, porque hay que dejar que pasen las cosas solas. Obviamente voy a salir a dar lo mejor de mí todos los días, y si pasa pues bienvenido, y si no pasa pues siempre un año siguiente.